aeropuerto sería de mucho beneficio, a nivel nacional e internacional para el país. Que se le tiene que preguntar a la gente que vive en Atizayuca. Ellos son los de la opinión más importante, ¿no? El desarrollo que se tiene para el nuevo aeropuerto aquí en Atizayuca me parece muy conveniente, debido a que puede atraer muchas inversiones que se necesitan en esta comunidad que está creciendo. Este proyecto es muy importante, porque ya el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado. Necesitamos construir este nuevo aeropuerto en Atizayuca. Vamos a comunicar el aeropuerto de Atizayuca con el aeropuerto de la Ciudad de México con un tren rápido, moderno. La comunicación aeroportuaria está saturada en el centro del país. Se han tomado medidas paliativas, como la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la ampliación del Aeropuerto Internacional de Toluca, que no han resuelto las necesidades de suministro y transporte ni han impulsado la región económica más grande de México. Es urgente desahogar los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca con la construcción de un nuevo aeropuerto para impulsar las nuevas fuentes de crecimiento interregional. Será necesario un trabajo más coordinado a nivel federal, estatal, municipal y comunitario. Es indispensable evitar efectos negativos en las comunidades aledañas. Nuestro Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018 propone impulsar al Valle de Atizayuca, Hidalgo, ubicado a 52 kilómetros de la Ciudad de México, como un gran centro neurálgico de comunicación. El aeropuerto internacional estará asociado a la autopista Arco Norte, a la zona industrial y al tren interurbano. Tenemos que construir ese aeropuerto con nuevas características. Aquel que tiene mayor capacidad, tanto de alojamiento en sus terminales para los pasajeros, como las nuevas capacidades requeridas por los aviones modernos. El Aeropuerto Internacional de Atizayuca tendría de 2 a 5 pistas de aterrizaje y despegue y serviría desde el inicio a 40 millones de pasajeros anualmente y a 600 mil toneladas de carga, con la posibilidad de crecer a más de 100 millones de pasajeros y a más de 1 millón de toneladas de carga. También esas mismas pistas tendrían las características de longitud que son requeridas para tener los viajes de larga distancia. Este proyecto constituye una de las inversiones más rentables en los aspectos económico y social del nuevo gobierno a partir del 2013. Integrará a las comunidades, a los diferentes sectores, así como a la iniciativa privada y al sector público. En esta ocasión, el proyecto estará consensado con todos los integradores en su construcción y en su operación. La articulación con la Ciudad de México se llevará a cabo a través de un sistema de transporte masivo, un tren de alta velocidad que comunique a los usuarios de gran recorrido internacionales con los usuarios nacionales del resto de la red aeroportuaria. El sector turístico gozaría de un gran aeropuerto internacional moderno y funcional que operaría satisfactoriamente hasta el año 2060. La población del centro de México se beneficiaría con fortalecimiento económico, una moderna infraestructura de transporte, una nueva zona neurálgica como punta de lanza para el resto del país, la creación de nuevas empresas, equipamiento urbano para zonas circunvecinas al aeropuerto, restringiendo zonas habitacionales en el área, fuentes de trabajo, incremento del nivel de vida. Con esta obra vamos a impulsar el crecimiento urbano hacia el norte del Valle de México, donde hay posibilidades de contar con agua. En esa zona hay posibilidades de tener agua para el desarrollo y ayudar al crecimiento y al empleo en esta región del estado de Hidalgo.